Hermanos amados, la razón por la que muchas veces pedimos la intercesión de la Virgen Santísima es porque ella atrajo el don del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ella sabía que lo más necesario para los apóstoles era la gracia del Espíritu Santo, y por eso ella en Pentecostés fue la gran intercesora. Ahora bien, no solo ella, había otras santas mujeres con ella, como también aquí hay mujeres llenas de oración que nos están acompañando. Digamos entonces juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, gracias de nuevo por estar aquí. Me maravilla todo lo que el amor de Dios puede hacer en un día. Un día de oración puede traer una vida nueva. Mis hermanos amados, hemos hablado del poder de la sanación. Hemos hablado también de cómo hacer una buena oración de abandono y confianza. En esta tercera predicación de este día, vamos a referirnos a algo muy importante: cómo hacer el diagnóstico. Hay muchas personas que dicen: pero yo qué sanación necesito, yo no tengo problema con nadie, yo realmente no tengo problema, soy una persona normal, soy un joven normal, soy un hombre normal. Y a veces no encontramos el verdadero diagnóstico de lo que nos está sucediendo. Por eso necesitamos aprender a hacer el diagnóstico, es decir, cómo podemos darnos cuenta de cuáles son las áreas de nuestra vida en las que seguramente necesitamos más sanación. En este congreso nos estamos refiriendo sobre todo a la sanación interior. Sanación interior. Por eso el gran lema de este congreso es: los reuniré, les daré un corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo. Es decir, es la sanación que sucede en nuestro corazón. Pero repito, hay muchas personas que no se dan cuenta de que necesitan esa sanación. No lo sienten, no lo descubren. Esto no es extraño. La verdad es que hay muchas cosas de la salud de uno que uno no conoce. Usted se ha dado cuenta que cuando vamos al médico, casi siempre nos piden que nos hagamos una cantidad de exámenes de sangre y a veces también de otros líquidos o secreciones del cuerpo. Y usted se siente perfectamente bien, usted no ve ningún problema, pero le mandan a hacerse un examen de sangre. Y en el examen de sangre empiezan a salir cosas. Entonces, por ejemplo, sale: usted tiene el azúcar muy alto. El azúcar muy alto. Y usted dice: yo, con el azúcar alto, yo. Será otro. ¿Yo qué? Yo no tengo problema. Usted no siente nada. Pero hay un problema que le está caminando, hermano. Y ese problema le está caminando de una manera que le hace daño. Usted no se había dado cuenta, ya está prediabético. Si no se hace nada, si el médico no hace nada, si no le da ningún remedio, medicamento, si usted no mejora su alimentación, si usted no hace más ejercicio, las consecuencias vienen muy pronto. Y usted no se había dado cuenta. No se había dado cuenta. Hay muchas enfermedades del cuerpo que son enfermedades silenciosas. No presentan realmente ningún síntoma. Usted se siente bien. Hay una enfermedad que ha sido llamada
asesino silencioso, la hipertensión. Es asombroso, pero una persona, incluso una persona joven, puede tener una tensión muy alta, nadie se da cuenta. Ahora yo digo esta pregunta: si eso sucede con las enfermedades del cuerpo, ¿no será que muchas veces también nos puede suceder en nuestra alma? ¿No es verdad que podemos tener algunas situaciones o enfermedades que nosotros no percibimos y esas heridas, esas situaciones están dentro de nosotros, pero no las descubrimos? ¿Cómo descubrirlas? ¿Cómo descubrirlas para que el Señor Dios pueda hacer su obra en nosotros? Tenemos anunciado un tiempo hermoso de oración con el Santísimo. Vamos a tener adoración con el Santísimo Sacramento. Y es muy importante que cuando llegue ese momento de adoración, muy importante que usted en ese momento sepa qué presentarle al Señor. Porque el que va a estar con nosotros en ese rato de oración y de adoración es el Rey, es el mejor médico, es el mejor maestro, es el mejor amigo, es nuestro verdadero amor. ¿Cómo vamos a desperdiciar la visita del Hijo de Dios? ¿Cómo la vamos a desperdiciar? Pero ¿cómo vamos a pedirle algo si no sabemos? Si no nos damos cuenta. Ese es el propósito de esta predicación: ayudar a que nosotros podamos darnos cuenta de cuántas cosas que seguramente tenemos adentro y que han permanecido en silencio, no las hemos visto. Bueno, vamos a presentar 8 diagnósticos. 8. Cuando yo le digo el número, es invitándolo a usted a que escriba. Porque si usted escribe, seguramente podrá apropiarse más esta enseñanza. 8 diagnósticos. ¿Qué es lo que yo le voy a decir? Le voy a decir en el plano espiritual, afectivo, en el plano de la sanación interior, le voy a decir a usted lo equivalente a lo que le dice el médico cuando lo manda a que se haga unos exámenes de sangre, de orina o de lo que sea. Lo mismo. Lo que el médico del cuerpo hace con usted cuando le manda esos exámenes, eso es lo que yo quiero hacer con usted con estos exámenes. Estos son los exámenes que creo que le pueden hacer mucho bien a usted. ¿De dónde surgen estos exámenes? ¿De dónde los sacamos? Debo ser sincero con ustedes. La fuente principal de estos exámenes es simple y sencillamente la experiencia pastoral y sacerdotal. Bendito sea Dios, hace ya bastante tiempo que estoy en este servicio, incluso antes de ordenarme sacerdote. Fácilmente son 30 años, fácilmente. Son 30 años en los que uno ha podido ver muchas personas, muchas de esas personas, hombres o mujeres, sentían que no tenían ningún problema. Ningún problema. Yo estoy bien. Estoy como un lulo. Felicitaciones. Pero luego, cuando viene la conversación, cuando se empieza a hacer el examen, empiezan a aparecer cosas. Y usted seguramente llega a una conclusión que es muy distinta de lo que usted mismo pensaba. De eso se trata. Empecemos. Dijimos que son 8 exámenes que le van a servir a usted no solo para hoy, sino para muchos momentos de su vida. Si usted un día va a hacer un retiro espiritual, llévese en una hojita estos 8 exámenes. Usted va a estar un rato frente al Sagrario, frente al Santísimo. Llévese los 8 exámenes.
despacito, con calma, orando en paz, usted va haciendo los exámenes. Eso le sirve, eso le conviene. 8 exámenes. Pero para mantener la expectativa, todavía no se los voy a decir, porque le tengo que decir algo antes, que es muy importante y que es un consejo de una santa amiga que yo tengo. Yo tengo varias santas amigas, pero después de la Virgen Santísima, mi mejor amiga en los cielos se llama Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena, qué gran mujer. Y Catalina de Siena, que tuvo el don espiritual de la ciencia infusa, dice esto: que uno jamás debe hacer estos exámenes sin acompañarse de Cristo. Solo no. Porque si usted hace estos exámenes solo, usted puede caer en el problema de la desesperación. Es posible que usted, al hacer estos exámenes, descubra cosas vergonzosas, dolorosas, agobiantes, realmente desconcertantes. Y si usted hace un examen de estos solo, puede caer en una actitud de desesperación. Usted puede llegar a sentir que no hay esperanza. No se equivoque, por favor. Es muy importante que esta clase de examen se haga en oración. Y yo en particular recomiendo que si usted va a hacer un examen de estos, es bueno que usted sepa no solamente que invoca el nombre de Cristo, pide la ayuda del Espíritu Santo, se hace acompañar de su ángel de la guarda. Creo que es muy bueno que usted sepa también sobre esta tierra a quién le puede pedir ayuda. Sepa a quién puede pedir ayuda. No se encierre con el problema, porque se puede llegar a la desesperación. O se puede llegar a otro daño. Ese otro daño es el cinismo. Cinismo es cuando usted se da cuenta de algo que está haciendo mal, pero la actitud suya es: yo soy así, ¿y qué? ¿Y qué? Eso se llama cinismo. Por ejemplo, todas esas marchas del orgullo, sabemos que son para fomentar el cinismo. Yo soy así, ¿y qué? ¿Qué pasa? Aquí estoy, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué me van a hacer? Eso es cinismo. Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado. Hacer oración, pedir el don del Espíritu Santo. Por eso esto se puede predicar en un congreso carismático. Usted vio cómo ese joven, que luego no sé qué se fue, a dónde se fue, tal vez se fue a apagar la luz o no sé, nos estaba dirigiendo una oración. Hay que hacer oración, pedir el Espíritu Santo, decirle a Cristo que me acompañe. No se nos olvide el santo ángel de la guarda que Dios nos ha dado a cada uno, los santos ángeles, los santos amigos. Seguramente muchos de ustedes son amigos de San Francisco, de Santo Domingo, de San Pedro Apóstol, de Santa María Magdalena. Con esa preparación, ahora sí. Primer examen: ¿cuáles son los eventos que me han cambiado? Que me han cambiado profundamente. Decimos que un evento nos ha cambiado profundamente cuando ha marcado un antes y un después. Yo era una persona antes, me volví otra persona después. Por ejemplo, todo lo que voy a decir es duro, es doloroso, es complicado, es desconcertante.
Por eso le digo que esto es con Cristo, de la mano de Cristo, pidiendo el don del Espíritu Santo y sabiendo también sobre esta tierra en quién me puedo apoyar. Aquí esta no es una guerra de quién es más fuerte. Todos somos necesitados. Por ejemplo, una persona puede sentir: yo era una persona muy feliz, yo era extrovertido, pero sucedió algo muy grave. Un día llego a mi casa y resulta que encuentro a mi madre tirada en el suelo. Había tenido un accidente cerebrovascular. Como ella estaba solita en la casa, nadie la auxilió. Llevaba unas horas ahí. Yo era un joven. Me llené de pánico. Empecé a gritar, llamé a los vecinos. Al rato llegó una ambulancia. Cuando llegó al hospital todavía estaba viva. Pero unos minutos o unas horas después ya murió. Se me acabó la alegría. Yo no pensé que mi mamá se me fuera a ir de esa manera. Esa es la historia de una persona. Otra persona: yo era una niña, dice esta persona, yo era una niña tranquila, normal, con mis amigas. Fuimos a una finca para un paseo. Yo iba con mis amigas, iba con otras primas. Íbamos sobre todo mujeres, sobre todo niñas, cuenta ella. Y resulta que había niñas más pequeñas y niñas más grandes. Yo era de las niñas más pequeñas, cuenta ella. Cuando llegó la noche, íbamos a pasar dos noches. Cuando llegó la noche, resulta que para dormir habían dispuesto una especie de salón. Y como éramos tantas niñas, entonces ahí hicieron como cama franca. Es decir, ahí nos acostamos todas. Al lado mío quedó una muchacha que era bastante mayor que yo. Y yo no sé qué le pasó a esa muchacha. Yo no sé cuál es la historia suya. Pero yo lo que sé es que en la noche ella empezó a acariciarme y empezó a tocarme. Y yo no sabía qué era lo que ella quería y estaba paralizada de miedo. Y yo nunca volví a ser la misma. Eso quiere decir que esta persona ha vivido algo muy serio, grave. Esta persona puede decir: yo era una antes y ahora soy otra después. Eso me marcó. Ese es un buen examen. Pero es un examen muy doloroso. Muy, muy doloroso. Ese examen doloroso, seguramente uno lo ha evitado. Uno ha tratado de no pensar en eso. Pero aunque tú no pienses en que tienes el azúcar alto, aunque tú no pienses que tienes los triglicéridos altos, el daño está corriendo. El daño está corriendo dentro de ti. Lo mismo sucede con estas enfermedades. Y ya que estoy hablando de problemas de abuso que le suceden sobre todo a las mujeres, que a veces les pasan con otras mujeres y otras veces les pasan con hombres, quiero decir algo muy importante. Quiero aprovechar este momento para decir algo muy importante. No solo les voy a decir lo que ustedes ya saben, que hay que cuidar mucho a los niños y a las niñas. Cuidar significa tenerlos siempre cerca y a la vista. ¿Quién está? ¿Con quién está? ¿Qué le puede pasar? Pero además le voy a hacer otra advertencia. Cuando un niño o una niña le cuente a usted, y esto sucede sobre todo, claro está, con el papá o con la mamá, le cuente a usted una historia rara, por ejemplo, de cosas así, de que me tocaron o cosas así, por el amor de Dios, no vaya a cometer el error de no creerle a la niña o al niño.
Este error hace que el daño se multiplique por 3, por 4 o por 10 en esa niña. Hablo de niña porque pasa más en las mujeres que en los hombres. Esa niña no tiene quien la defienda. De las pocas personas en las que ella puede confiar es en su mamá. Tal vez alguna tía, tal vez alguna abuela. Si esa niña le habla a la mamá y le dice: mamá, yo no quiero ir a la casa del tío. ¿Y ahora por qué no quiere ir? Porque ella no va a saber expresarse. Es una niña, no sabe expresarse. Es que no me gusta cómo me trata el tío. Ella, fíjate, no sabe expresarse. Consentida es que estás tú. Pues te vas para donde el tío. Y ella se pone a llorar. Dígame, ¿qué fue lo que le pasó? Y ella trata de explicar en su lenguaje que la tocaron o cualquier cosa de esas. Y yo ya he oído 2 o 3 casos de niñas que cuando, mejor dicho, mujeres que cuando eran niñas le contaron a la mamá, y la actitud de la mamá fue la peor que podía tener. ¿Y cuál es la peor actitud? No le creyó. Y después le dice: ¿usted de dónde saca esas porquerías? Eso hace un daño espantoso. Las niñas no deben inventar historias, pero los papás deben tomar con absoluta seriedad cualquier cosa que diga un niño pequeño o una niña pequeña, cualquier cosa. Cuando el niño o la niña le hable de algo que le pasó en el colegio, tómelo en serio, inmediatamente. Usted es el único lugar de defensa que tiene ese niño. Un niño no sabe llamar a la policía. Un niño no sabe pedir ayuda. Ese niño solo lo tiene a usted, papá o mamá, u otra persona. Tiene que tener usted muchísimo cuidado con eso. Y se necesita sanación. Entonces aquí viene otra aclaración importante. La sanación, en buena parte y en parte principal, vendrá del amor de Dios y de la oración. Pero yo quiero que usted tenga en cuenta una cosa. En más de una ocasión se necesita también un apoyo psicológico. Es normal. Apoyo psicológico se necesita. Entonces, analice usted su propia vida. Hay momentos en su vida que usted diga: esto cambió mi vida. Yo antes era una cosa y ahora me volví otra. Piense eso. Piénselo delante de Dios. Yo sé que no son cosas agradables. Yo sé que esta es la predicación desagradable de este congreso, porque uno no quiere pensar en estas cosas. Pero no pensarlas tampoco las resuelve. Necesitamos volver a esos momentos. Ahí empieza el diagnóstico. No todos los problemas son tan dramáticos. Esto que acabo de decir es terriblemente dramático. No todos son así. A veces puede ser una decepción, un dinero que se perdió, una traición de un amigo. Usted, cuando se volvió desconfiado, yo era la persona más confiada del mundo, padre. Y yo tenía un buen amigo, yo le contaba todo. Y un día le conté a mi amigo, como éramos amigos del alma, le conté a mi amigo un secreto que solo sabíamos en mi familia. Resulta que yo no soy hijo biológico de mi papá y de mi mamá. Se lo voy a decir de otra manera: yo soy adoptado. Ellos me explicaron: yo soy adoptado.
Mis papás tienen otros dos hijos, pero yo soy adoptado. Y yo le conté eso, no sé por qué se lo conté, éramos amigos, se me ocurrió contarle. Entonces yo le conté. Un día estábamos en un juego, ni siquiera fue una pelea, en un juego ahí, en el salón. Y el juego consistía en que la persona que tuviera una cierta característica tenía que dar un paso al frente. Un juego ahí como tonto. Por ejemplo, los que tengan más de 15 años, paso al frente. Y el último que daba el paso, que cumplía la condición, pero daba el paso, penitencia. Un jueguito ahí como para estar alerta y poner a la gente a moverse. Y mi amigo estaba dirigiendo el juego y se le ocurre decir, los adoptados. Yo me sentí descubierto, me sentí traicionado. Era mi mejor amigo. Esa decepción me marcó profundamente. Porque yo no le dije a él para que él me hiciera quedar mal delante del curso. Por supuesto que ser adoptado no es ningún estigma. Pero él no quería. Él no quería que el resto del curso supiera que él era adoptado. No tenía por qué haberle dicho eso. Entonces él quedó profundamente herido. Se sintió traicionado. Mientras yo le voy contando estas cosas, usted haga el ejercicio de pensar, ¿tendré yo algo así en mi vida? ¿Será que hay algo así que me marca a mí? Le repito, pueden ser cosas de amigos, de pareja, de novio, de novia, de separación, de pérdidas. Una señora, es que yo les tengo tantas historias, me podría pasar la tarde contándoles historias, porque son muchas las cosas que uno ha visto y sabe. Mire lo que le pasó a una señora, y era un matrimonio de la renovación. Ojo, que no por ser piadosos todo lo hacemos bien. Era un matrimonio de la renovación. Resulta que ellos lucharon mucho para tener familia, para tener hijos. Por fin ella quedó embarazada. Esto me enteré yo después. Por fin ella queda embarazada. Lamentablemente hubo una pérdida involuntaria. Perdió el bebecito. A la altura como de las 10 semanas, 12 semanas, menos de 3 meses en todo caso. Lamentablemente la señora pierde el bebé. Y a el esposo de ella se le ocurre la idea, que a él le pareció una idea brillante, de que lo mejor era no darle tanta importancia a ese dolor, sino más bien buscar pronto que ella quedara otra vez embarazada, como quien dice, para que con un embarazo se le olvide el otro. Cualquier mujer que sea mamá sabe que esa estrategia no va a funcionar. Porque usted sabe que todo proceso de duelo hay que hacerlo a la velocidad que hay que hacerlo. El proceso de duelo no se puede acelerar, porque tú estás maltratando a la persona. Pero este señor no era por maltratar a la esposa. Él incluso estaba pensando bien. Pues dentro de su cabecita. Dentro de su cabecita la idea de él era, bueno, lamentablemente se perdió ese niño. Ya le hicieron el legrado a ella, ya ella, digamos que biológicamente, físicamente está perfecta. Entonces darle mucho cariño, mucho amor, en eso acertó, por supuesto. Mucha compañía, mucha ternura. Y le entra el afán para que ella quede embarazada pronto, como quien dice, para que el segundo embarazo le haga olvidar la pérdida del primer embarazo. Mal hecho. Eso no se maneja así. No fue mala intención de él, por eso me parece importante este ejemplo. Porque a veces uno se equivoca y no es mala intención. Ella se dio cuenta de que él quería muy pronto dejar atrás el tema del bebé que se había perdido. Ella se dio cuenta de eso. Pero ella se sintió maltratada. Porque para ella ese bebé no había sido un ensayo.
Para ella ese bebé no había sido un accidente. Para ella ese bebé era un hijo. Y desde el día número uno que ella presintió, ni siquiera sabía, desde el día número uno que ella presintió que estaba embarazada, empezó a amar a ese hijo. Para ella el que se fue, fue un hijo. Y tiene toda la razón, fue un hijo. Se perdió un hijo. En mi familia pasó lo mismo. Mi abuela paterna, perdió, sin culpa suya, perdió un bebé. Y hasta el final de sus días, ella le tenía el nombre al bebé y la edad que hubiera tenido el bebé. Porque una mamá es una mamá. Pero este hombre lo que quería era que la esposa pronto se sintiera bien. Y por el afán realmente la estaba maltratando. Y ella se sentía maltratada, pero se daba cuenta que él no entendía. Y como él no entendía, entonces ella, ¿qué hacía? Como decimos en Colombia, se tragaba ese dolor. Se tragaba ese dolor. Ahí es donde se necesita sanación interior. Cuando usted habla con esa señora, años después, y era gente de la renovación, cuando usted habla con esa señora años después, le entra a uno la curiosidad. Oye, fulanita, ¿por qué siempre que hacemos oración de sanación yo veo que tú lloras? Y lloras con esa intensidad, con ese dolor. Yo creo que te conozco, yo te he visto bien. No te voy a forzar a que me cuentes nada, pero ¿por qué te pasa eso? No, padre, yo no me siento capaz de hablar de eso. Cuando ya ella dijo, ya inmediatamente tú sabes, ahí hay una herida. Que ese es otro de los exámenes que vamos a mencionar aquí. Semanas después, la señora se anima a hablar. Padre, ya estoy un poco más fuertecita, dice ella con ternura. Estoy un poco más fuertecita. Yo le quiero contar qué pasó. Y me cuenta. Es que yo tuve una pérdida y yo nunca pude hacer ese duelo. Porque mi esposo, el único afán que tenía era que yo quedara otra vez embarazada. Y efectivamente, antes de un año, yo quedé embarazada. Y por consiguiente, ahí vino mi hija mayor y después vino el muchacho. Entonces ella tenía esa herida. Ella nunca volvió a ser la misma. Son heridas. Heridas profundas. Y les repito, muchas veces se necesita ayuda psicológica. Solo que tengan cuidado con los psicólogos que buscan, porque hay psicólogos ateos y hay psicólogos de todas las corrientes. También hay psicólogos muy buenos. Yo voy a mencionar aquí tres psicólogos. No conozco de esta área, me perdonan, pero son personas que a mí me han dado muy buen testimonio como grandes cristianos y como hombres capaces de ayudar en casos duros como estos, desde el punto de vista de la psicología. Por si alguien los conoce o los quiere seguir en redes sociales, uno es el doctor Octavio Escobar. Me parece que es un hombre que ha hecho mucho bien a mucha gente. Otro es el doctor Eduardo Plata, que estuvo por aquí hace unas semanas o no sé cuánto. Eduardo Plata vive en Bucaramanga. Y el otro doctor que voy a recomendar, y le voy a decir que no es por familia, es mi propio hermano. Él es psicólogo y se llama Saulo Medina. Es un hombre que ha trabajado situaciones muy delicadas y que además tiene una profunda fe católica. Busquen buenos psicólogos. Si ven que es necesario psicólogo o psicóloga, búsquenlo. Pero tengan en cuenta que no vaya a ser una persona que entre en conflicto con la fe suya. Entonces, el primer examen, ¿cuál es? Eventos que me marcaron. No pase por encima de esos eventos. Ahora, cuando ya se ponga el Santísimo Sacramento, le voy a pedir el favor, preséntele a Jesús esos momentos. Hay decepciones muy grandes. Y uno mismo. Usted me ve aquí predicando, pero tal vez hay personas que pueden decir,
Yo me sentí muy decepcionado del padre Nelson por esto, esto o esto otro. Uno no es perfecto, uno falla. Entonces lo importante es que todos acudamos al médico de cuerpos y almas, que es Jesucristo. Por eso el primer examen, eventos que me cambiaron. Segundo examen, son 8. ¿Sí tendrá usted gasolina suficiente para oír 8 exámenes? Sí, ya vi que sí. Segundo evento. El segundo evento, mis hermanos, tiene que ver temas o periodos de mi vida de los que no quiero hablar. Temas o periodos de mi vida de los que no quiero hablar. Grave, grave si eso pasa. Te fuiste para España, que ibas a buscar trabajo. Duraste 3 años y medio allá, volviste. Bueno, ¿y cómo te fue? Bueno, bien, un poco difícil, pero bien. Y bueno, no sé, ¿cómo fue el trabajo? Mira, la verdad, no quiero hablar tanto de eso. Cuando una persona empieza a poner bloqueos, eso no quiere decir que uno le tenga que contar toda la vida a toda la gente. Pero cuando una persona, en circunstancias normales, de una conversación fluida, sin entrar en intromisiones o imposiciones, la persona empieza a poner límites y bloqueos, ahí hay algo que no es. Seguramente hay una herida. Pero yo te digo esto, no para que tú califiques a otras personas, sino para que te revises tú. Hay épocas de tu vida de las que no quieras hablar. Piénsalo. Hay baches prolongados en tu memoria. He conocido a lo largo de los años, he conocido varias personas que dicen: yo no me logro acordar nada antes de los 8 años de edad. Resulta que la inmensa mayoría de los seres humanos tenemos los primeros recuerdos, que son muy fragmentarios y desconectados, del orden de los 4 años de edad. 5. Ya una persona que no recuerde lo que le pasó a los 6 años de edad, ya es de temer que esté sepultando cosas. No voluntariamente, sino que muchas veces la persona no quiere pensar en algo. Y de tanto no pensar y no pensar y no pensar en algo, empiezan a diluirse las memorias y recuerdos de esa época. A veces son tiempos, periodos, otras veces son temas. Hay personas que no quieren hablar de ciertos temas. Y eso también pasa en predicadores. Había un predicador por allá en el centro del país, no doy más detalles. Había un predicador carismático muy bueno, muy elocuente. Y resulta que coincidimos en un evento hace años. Y como de costumbre, pues uno se sienta, comparte, qué sé yo, el almuerzo, la cena. Y como yo soy un niño preguntón, entonces, bueno, ¿y tú de profesión qué eres? Muy bueno lo que haces como predicador, un predicador laico, ¿no? Pero tú de profesión, ¿qué tienes? Me dice: yo estudié contaduría, pero realmente no la ejercí nunca. Después me dediqué al asunto del comercio y al asunto de finca raíz, por ahí me fui. Y bueno, en eso hemos estado, y bonito el congreso y tal, y ya no habló más. Entonces yo sentí que el hombre estaba esquivando el tema del trabajo. No sé cómo la conversación dio otra vuelta. Y vuelvo y le pregunto, niño preguntón, le pregunto: ¿y lo de la contaduría por qué no?
No, a mí eso, mejor dicho, eso no. Otro día le cuento. Cuando una persona está huyendo de un tema, cuando una persona está huyendo de una época, posiblemente hay algo que le está tallando, hay una herida ahí. Hay una herida ahí. Le repito, eso no significa que uno deba hablar cualquier cosa con cualquier persona. Pero es extraño que una persona no pueda hablar, por ejemplo, de su trabajo o algo parecido. ¿Por qué esto es importante? Le repito, no es tanto el examen que yo le vaya a hacer a usted, que no le voy a hacer ningún examen. Es más bien el examen que usted puede hacer delante de Dios, pero acompañándose muy bien de la persona de Cristo. ¿Por qué usted no quiere hablar de ciertas cosas? ¿Por qué usted no quiere hablar de los papás? Porque hay personas que tienen áreas de su vida totalmente canceladas. Me acuerdo el caso de una señora, por supuesto si digo señora casada, que ella podía hablar de cualquier cosa, menos de la relación con el esposo, en particular en lo que tuviera que ver con intimidad. Después se vino a saber que esta pobre señora tenía una cantidad de heridas espantosas en su afectividad y en su autoestima de mujer, precisamente por la relación con el esposo. La relación de intimidad con el esposo había sido desastrosa, humillante, hiriente, y ella evitaba el tema a toda costa. Por eso, si tú te das cuenta que hay temas de los que no quieres hablar de ninguna manera, muy posiblemente ahí hay una herida. Ese es el segundo examen. Yo le advertí que esta charla era dura. Ese es el segundo examen. Si usted no quiere hablar del tiempo que estuvo con los abuelos, si usted no quiere hablar de la parte académica, si usted no quiere hablar de la parte afectiva, a uno de sacerdotes, sobre todo si trabaja un poco con jóvenes, le queda muy difícil no darse cuenta de esto. Porque los jóvenes son especialistas en preguntarle a uno de todo. Siempre a los sacerdotes, siempre nos van a preguntar lo mismo. ¿Y usted tuvo novia? ¿Y usted pensó en casarse? ¿Y usted cómo hace con el celibato? ¿Y usted qué piensa del Papa? Esas son preguntas que siempre van a salir en toda conversación de cierta confianza. Entonces a uno de sacerdote le queda muy fácil darse cuenta si uno tiene áreas de la vida de las que no quiere hablar. Y por tercera y última vez digo, no es que usted esté obligado a hablar de todo con todo el mundo, pero si usted nota que hay temas en los que usted no quiere pensar, cuidado. Sobre todo porque existe un peligro entre la gente piadosa y espiritual. Hay un peligro que se llama espiritualización. Eso, como esta dama que está aquí escribiendo, escriba, espiritualización, dos puntos. ¿Qué es la espiritualización? La espiritualización es un recurso mental, oiga esa frase, un recurso mental para no pensar en algunas áreas de mi vida, remitiéndolas apresuradamente a la relación con Dios. Entonces, soy un fracasado en los estudios. ¿Qué es espiritualización? Yo creo que mi Dios me quiso burro. Yo creo que Dios quiso que yo fuera burro. Yo así burro le sirvo. O sea, no quiere pensar en que hay un fracaso académico. Empezó dos carreras, tres carreras, no terminó ninguna. Tiene una frustración, tiene una herida, no quiere hablar de eso. Eso es espiritualización. He conocido muchos hombres casados y mujeres casadas que tienen heridas graves en sus matrimonios, pero graves. Está mal la relación en el tema afectivo o en el tema sexual, mal, mal la relación. Pero todo se tapa con que estamos haciendo mucha oración. Es maravilloso que tú hagas mucha oración. Maravilloso. Sigue haciendo mucha oración. Pero el hecho de que tu vida de oración esté muy bien, no significa
que no hay problemas graves en tu relación de pareja. No tapes los problemas de relación de pareja simplemente diciendo rezamos y rezamos y rezamos. Cuando tú tapas los problemas de relación de pareja remitiéndote a que nosotros rezamos mucho, posiblemente tú estás haciendo espiritualización, y la espiritualización es una manera de huir de una parte dolorosa de tu vida, y en esa parte dolorosa seguramente hay heridas. Ahí se necesita sanación interior. Es que los seres humanos somos así, somos complicados y somos buenos para huir. Tercer examen. Ya de aquí en adelante es un poquito más ágil, porque estos dos primeros son los más importantes. Los eventos que te marcaron, un antes y un después. Y los temas de los que no quieres hablar, o los periodos de la vida de los que no quieres hablar. Cuidado con eso. Tercero. Hay personas o hay situaciones que sin que tú puedas explicarlo te producen una sensación de inseguridad, o peor, ansiedad, o peor, casi pánico. Hay personas que te producen eso. Yo, por ejemplo, creo que necesito sanación. Yo soy de los que voy a pedir mucho, especialmente en la Eucaristía de hoy. Yo creo que yo necesito sanación, porque resulta que en una ocasión que tuvieron que hospitalizarme, eso fue este año, tenían que hacerme un examen. Y cuando fueron a medirme la tensión arterial, estaba disparada, pero altísima. Estaba tan alta, era una prueba de esfuerzo cardíaco. Estaba tan alta la tensión que tuvieron que cancelar el examen. Y resulta que los otros días que estuve en la clínica, la tensión normal. Parece que yo, este que les está hablando, para que recen por mí, parece que yo soy de aquellos que cuando se ve rodeado de médicos, desarrolla pánico. Yo desarrollo pánico ante los médicos. Entonces, necesito sanación. ¿De dónde vendrá eso? Yo no sé. Yo no sé, pero yo creo que yo tengo eso. En la vida yo he tenido la tensión alta, nunca. Pero allá en la clínica tuvieron que darme pastillas para la tensión, no porque yo fuera hipertenso, sino porque yo desarrollo ese tipo de tensión alta en esas circunstancias. Debe haber algo dentro de mí que necesita sanación. Entonces usted examine. Hay personas que entran en pánico cuando tienen que hablar en público. Hay personas que entran en pánico cuando tienen que dar un informe ante un superior. Yo me acuerdo un compañero mío de comunidad, tenía que presentar informe ante el provincial, o sea, ante nuestro superior. Tenía que presentar informe. Nada del otro mundo. A ti te han encomendado un trabajo y tú tienes que decir que tanto has adelantado ese trabajo. No es una cosa del otro mundo. Pero este señor entra en pánico porque tiene que presentar un informe. Pero mira, es que le sudan las manos, se le traba la lengua. Tú te pones a mirar un poco la historia y qué le pasó. Que él de niño era mal estudiante, y para él cada vez que el profesor o la profesora iba a pedir la tarea, ese era el peor momento del día. Y él desarrolló pánico a tener que presentar un informe, porque de alguna manera presentar un informe en su mente se le parecía a cuando él era un niño asustado que iba a presentar la tarea, y la tarea siempre estaba mal y siempre iba a venir un regaño. Así somos los seres humanos. Entonces él tenía pánico de dar un informe. ¿Cuáles son las situaciones en las que tú sientes que se te dispara la ansiedad?
¿Cuál puede ser la raíz de eso? Ese es el examen. Cuarto examen, son ocho. Cuarto. No, ¿cómo así? Sí, cuarto. Mire, el primero era eventos. El segundo, temas o periodos de mi vida de los que no quiero hablar. El tercero, ansiedad. Situaciones o personas que me producen ansiedad. Es el tercero. El segundo es que no quiero hablar. El tercero es ansiedad. Ahora vamos para el cuarto. El cuarto es personas que me fastidian. No es ansiedad, sino es fastidio. Personas que me fastidian y no sé por qué. Me cae mal. Casi siempre la persona que te fastidia sin que te lo puedas explicar es una persona que de alguna manera te está recordando algo, está conectando con algo de tu pasado. Esto afecta a los grupos de oración. En un grupo de oración que yo conocí, había una tensión constante entre dos personas. Ustedes dirán que todos mis ejemplos son de señoras, pero ¿qué voy a hacer? Dos señoras, había como una tensioncita, una cosa harta, una cosa ahí como difícil. Para resumirle el cuento, porque no todo hay que decirlo largo, la esencia del problema, ¿cuál era? Que una de ellas se parecía mucho a alguien que años atrás, en la época del colegio, le hacía bullying a la otra. Gente que se te parece simplemente. Entonces, ¿qué pasa? Mira cómo es la mente humana. Cuando esa mujer era una jovencita, había una compañera en el colegio que se burlaba, la maltrataba, le hacía la vida aburrida. Y esta, mientras estuvo en el colegio, nunca tuvo ni el valor ni la estrategia para detener a la que cansaba, la fastidiosa. Pasa el tiempo. Y después, en un grupo de oración, la que había sido burlada y maltratada se encuentra con otra persona que tiene un perfil de comportamiento y de personalidad muy semejante a la que antes le había hecho eso. Entonces es como si esta dijera: yo antes me dejaba, pero ya no me la vuelven a hacer. Así es el ser humano. ¿Y cómo se soluciona eso? Sanación. Hay gente que te fastidia y no sabes por qué. Sanación. Hay religiosas que tienen problemas toda la vida con las superioras, toda la vida. Le puedes poner de superiora a la madre Butler. Problema con la superiora. ¿Por qué tiene problema con la superiora? Si se hace un examen juicioso y pausado, posiblemente esa hermanita está cargando cosas de su infancia. Mala relación con una profesora, mala relación con la mamá. Ahí está. Vuelvo a repetir. Primer examen, los eventos. Segundo examen, lo que no quiero hablar. Tercer examen, ansiedad, cosas que me producen ansiedad. Cuarto examen, fastidio, personas que me fastidian, no sé por qué me cae tan mal. Quinto examen, muy parecido al anterior, personas de las que yo solo hablo críticamente o incluso negativamente. Esto es interesante. Cuando usted no le ve como nada de bueno a alguien. Mire, toda persona tiene algo bueno. Si usted no le ve algo de bueno a la otra persona, piense. ¿Quién sabe qué tiene por allá adentro? Y es usted el que lo tiene. Entonces yo le pongo mucho cuidado a las dinámicas de los grupos y de las comunidades.
porque es un servicio que he tenido que prestar muchas veces. Comunidades significa grupos de oración. Comunidades significa grupos parroquiales. Comunidades religiosas. Comunidades de religiosos. Entonces, en esa dinámica de los grupos y las comunidades, a veces uno se encuentra con unas personas que solo mencionan cosas negativas de otra persona. ¿Y sabe cuándo empieza uno a hablar así y a expresarse así? En la época del colegio. Por eso yo estoy feliz, aunque a veces se me distraen un poquito, y también lo entiendo. Estoy feliz con la cantidad de niños, niñas y jóvenes de ambos sexos aquí presentes. Estoy feliz. Porque usted no lo cree, pero muchas veces estos problemas empiezan a los 8, 9 y 10 años de edad. Y van tomando fuerza. A esas edades empiezan. Eso cuando se reúnen las niñitas en el colegio. Se reúnen 5 o 6 niñitas y hacen un circulito y se ponen a hablar. Y a veces se ponen a hablar de otra y a hablar mal de otra. Y más o menos hacen pacto de excluirla, cancelarla. Ese es un pecado. Ese es un pecado. Y eso pasa en los colegios. Entonces uno se va acostumbrando, desde pequeño se va acostumbrando a esto. Uno se va acostumbrando a excluir. Uno se va acostumbrando a decir solo cosas negativas. Es muy parecido a lo del fastidio. Por eso, si usted tiene 8 años de edad, usted debe hacerse esta pregunta, estimado niño o niña. ¿Qué tiene de bueno? ¿Qué cualidades tiene cada persona que yo conozco? Por ejemplo, en tu colegio, los compañeros, las compañeras, ¿qué puedo decir yo de bueno de este, de este, de este, de esta, de esta, de este, de esta? ¿Qué puedo decir de bueno? Papás, mamás, si usted nota que una hija suya, que un hijo suyo, solo dice cosas negativas de otro, ahí hay una herida. Y casi siempre esa herida tiene forma de envidia. Cuidado. Sexto examen. Huida. Actitudes de huida. ¿Cómo se manifiestan las actitudes de huida? No quiero volver a tal parte. No quiero ver a tal persona. Esas son actitudes de huida. Quiero irme como a otro país. Yo he debido nacer en otra parte, caramba. Lejos, de otra parte, no sé. Yo he debido ser ruso, esquimal. Cuando usted tiene actitudes de huida, cuidado. ¿De qué está huyendo? Ahí hay una herida. Diagnóstico. Actitudes de huida. Hay otras huidas que son distintas. Por ejemplo, hay una huida. Por aquí tengo una huida. Espérese a ver si la encuentro. Si la encontré. ¿Esto cómo se llama? Nadie dice nada. Se durmieron todos. ¿Esto cómo se llama? Es que casi no se ve tampoco. O sea, tiene el primer problema de que vive enredado. Entonces, ¿cómo dijimos que se llamaba? Los audífonos. ¿Usted sabe que estos audífonos son una herramienta para huir? ¿Sí sabía? ¿Y cómo huye uno con los audífonos? Lo primero que tiene que hacer es ¿qué? Desenredarlos, eso. Si no lo desenreda, no puede huir. Ya casi lo termino de desenredar, tenga paciencia. Ya casi.
Ahí está. Este aparato, esta es la herramienta predilecta de millones y millones de adultos y sobre todo jóvenes. Me pongo los audífonos, pongo mi música y el mundo que se pudra. Huida. Si usted ve a sus hijos, si usted ve a sus sobrinas, si usted ve a sus nietos con audífonos a todas horas, ¿eso se llama? ¿Cómo se llama? Mejor dicho, quítense los audífonos para que puedan hablar bien. ¿Cómo se llama ese joven, esa actitud de ese joven que anda con audífonos a toda hora? Claro. Y por supuesto, además de los audífonos, el elemento principal no son los audífonos, es la música. Cuanto más violenta, cuanto más agresiva, cuanto más alto volumen tenga la música, más claras son las señales de que la persona está... ¿La persona está qué? Huyendo. Entonces, esa persona que se encierra en su habitación y pone esa música, a veces es música, otras veces es reggaetón. Cuando la... Cuando la persona pone eso que él llama música, duro. Horas y horas y horas. Horas y horas y horas y horas y horas. Y usted se da cuenta que cada vez tiene menos letra. Porque el vallenato antiguo tenía letra, tenía poesía. Un grande nubarrón. Ya se aproxima una... Eso tenía esta poesía. Ya viene la mujer que yo más... Eso tiene su poesía. Ay, sí, ¿no? Ay. O sea que si la persona está oyendo vallenato antiguo, hago la salvedad, antiguo, también hay algún vallenato nuevo que es muy bueno. Pero si la persona está oyendo algo que tiene poesía, tal vez se le puede creer. Pero si la persona lo que está oyendo es... Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. A mí no me vengan con pendejadas. Ese tipo o esa tipa está... No, hombre, ustedes antes del almuerzo hablaban mejor. Si la persona, hombre, yo le hago toda la mímica del yeah que la ensayé una semana. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Si el tipo está oyendo eso, es que el tipo está. Claro. Entonces usted no piense que su hijo está bien solo porque está, entre comillas, tranquilo. Está huyendo. Corporalmente está en la casa, corporalmente, pero está mentalmente huyendo. Internet es una máquina de huida para mucha gente. Cuidado. ¿Y qué hay debajo de una huida? Hay una pregunta por resolver. ¿De qué estás huyendo? ¿Por qué estás huyendo? Esa es la pregunta.
ahí hay una herida. Bueno, ese era el número 6. El número 7, pensamientos recurrentes de derrota casi siempre son una señal de que la persona tiene el recuerdo grabado y vivo de humillaciones o descalificaciones. Yo creo que no voy a poder con esto. Yo creo que otra vez voy a fracasar. Seguramente hay una herida ahí. Pensamientos recurrentes de derrota. Y el último examen, y estamos terminando, señoras y señores. Demasiado tiempo soñando despierto. Soñar despierto es importante, hay que tener un poco de imaginación hacia el futuro, eso está bien. Pero demasiado tiempo, demasiado soñando despierto, no es bueno, no es bueno. Porque puede ser otra forma de huir. Te repito los 8 exámenes y con esto terminamos. Hacemos una pequeña oración y después recuerde que tenemos la exposición al Santísimo, dirigida, por supuesto, por nuestro asesor de la Renovación Carismática Católica. Entonces, mire, los exámenes que hay que hacer, ¿cuáles son? Mire, eventos que me cambiaron, marcaron un antes y un después. Eventos dolorosos. Segundo examen, temas o periodos de mi vida de los que no quiero hablar. Tercer examen, personas o situaciones que me producen ansiedad. Cuarto examen, personas que me fastidian sin que haya una razón. Quinto examen, personas de las que me descubro hablando siempre negativo. No tengo nada bueno que decir de esa persona. Grave. Sexto examen, actitudes de huida. Séptimo examen, recurrencia de pensamientos negativos. Octavo examen, tiempos prolongados soñando despierto, que es otra forma de huida, una forma especializada. Recuerde que también el licor suele ser huida. Recuerde que la droga también suele ser huida. Recuerde que la pornografía suele ser huida. Todas esas son formas de huida. Pongámonos de pie, por favor, mis hermanos. Vamos a hacer una pequeña oración y nos vamos preparando para ese momento bendito. Recuerda que cuando esté Jesús, tú le vas a decir al Señor Jesucristo, sáname, y ya le vas a decir de qué tiene que sanarte. Ayude a su compañero de al lado para que se levante. Ayúdelo. Dígale, levántate en el nombre del Señor. Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar.